Mantener la paz, ¿qué significa? Yo genero una idea y esa idea la sujeto. Es mejor estar en paz que estar cabreado, ¿cierto? Y eso es mucho trabajo. La paz está debajo de eso, ¿dónde? En el vacío. Si yo caigo al espacio, esa paz está ahí. Esa no se mantiene, esa es. Pero la paz de la persona es otra. A ver, yo he meditado, tal, tal. Entonces, a ver, alguien me dice algo, mantente en paz, la paz. No estén ahí. Yo creo que ya se está entendiendo. La paz es cuando caes al espacio, esa paz te envuelve. Esa es la verdadera paz que estamos hablando aquí. Y deja que brote. No la otra de... Cuando alguien dice, me quita la paz, ahí ven el error ahí. Tú puedes quitarle el espacio a alguien. Para que tengan una idea, si en una pecera hay 5 peces, el espacio sería el agua. No sé si lo están viendo. Yo le puedo quitar el agua así de golpe a un pez o a una persona. No. O una persona no te puede quitar el agua a ti, el espacio que hay en ti. Sin embargo, la idea que tú tienes de comportamiento, esa es la que supuestamente hay que mantener. Eso es mucha de la espiritualidad que me estaba refiriendo antes. Todos somos uno, elige la paz. Y te dicen 3 cosas y tú reprimes. Lo mataría, matar, no se lo ven. No, se hacen prácticas, perdón, se suelta y la paz que estaba siempre ahí, pero le habías puesto una idea, eso es inaceptable, eso es lo que hay que soltar. Tú, por un insulto, tú no te enfermas, es decir, si te pegan un puñetazo físicamente, vale, pero si te insultan, es la idea que tú tienes del insulto la que impacta en tu mente, no sé si lo ven. Entonces, no es me quita la paz, eso es muy de la espiritualidad que estaba hablando antes, con todo el respeto. Es, hay una paz ahí y yo le he puesto una idea, suelto la idea, caigo en la paz. La paz no se pierde, no se quita. Soy yo que me despisto.